Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza el tiempo de información en Villafranca Televisión. Hoy en este miércoles día 22 del mes de febrero, las noticias pasan por los siguientes titulares. El gerente del área de salud de Mérida visita el centro de salud de Villafranca y el ayuntamiento. La Cámara de Comercio oferta dos cursos para jóvenes inscritos en Garantía Juvenil. AMUS pone en marcha la campaña Muladares Sociales 2, un proyecto financiado por la Fundación Biodiversidad. Hoy, tercer día de la Semana Cultural del Instituto Meléndez Valdés y mañana, día del Centro y Encuentro Bilingüe. La selección española absoluta llama a Sergio Paniagua para el Campeonato de Europa de pista cubierta. El partido SP Villafranca Llerenense del próximo domingo será gratuito para quien asista disfrazado. 8 podios individuales en la segunda jornada Judes Menores. El nuevo gerente del área de salud de Mérida, Juan Carlos Escudero, ha visitado hoy el centro de salud de Villafranca y posteriormente se ha desplazado hasta el ayuntamiento de nuestra localidad, reuniéndose allí con el alcalde. Ramón Ropero lo recibía en la alcaldía, agradeciendo su iniciativa y adelantándole que por suerte en Villafranca no hay problemas graves y existe una perfecta relación entre la concejalía con el coordinador de este centro de salud y además dijo que contamos con magníficos profesionales y los ciudadanos están contentos con el trato. Estoy encantado de estar además con un amigo mío, con Juan Carlos Escudero, que es el máximo responsable de este área de salud, y decirle que, bueno, que Villafranca afortunadamente no tenemos problemas graves en cuanto a la sanidad. Yo creo que los usuarios están satisfechos del trato que tienen con los profesionales del centro de salud. Entonces, pues haciendo un parangón, decir eso, que gozamos de buena salud afortunadamente, ¿no? Que las relaciones con los responsables, con el coordinador, tanto del centro como de los ATS, es perfecta, y con la concejala nuestra de sanidad, pues hay una relación casi a diaria, y que cualquier cosa que ocurra en el centro de salud, pues bien con tu antecesora y ahora contigo, pues con más motivo, descolgaré el teléfono y te llamaremos, y seguro que cuando surjan los problemas lo arreglamos. Tuvimos un problema bastante complejo con el tema de la radiografía, pero que afortunadamente fuimos capaces de solucionarlo de una manera rápida, porque el hecho de que los ciudadanos de Villafranca y del entorno tuvieran que ir al Tierra de Barro para la radiografía, pues la verdad es que era muy, muy complicado, ¿no? Pero eso afortunadamente, ya te digo que con tu antecesora y con la intervención directa del presidente de la Junta, pues conseguimos arreglarlo relativamente en poco tiempo. Y por lo demás, pues yo creo que lo mejor que podemos decir es que tenemos magníficos profesionales de la sanidad en Villafranca y que los ciudadanos están contentos con el trato. Tú sabes que para el tema de la salud lo más importante es ese, ¿no? El trato que reciban. Decirte que, como siempre, estamos a vuestra disposición, que lo que podamos hacer, pues que contéis con nosotros. Y nada más, bienvenido a Villafranca. Yo creo que esto es interesante, esto que vayas hablando con tus más cercanos colaboradores, con la gente, con los alcaldes y responsables de los centros de salud de cada uno de los pueblos de la zona. Yo creo que es importante, pues porque así conoce uno de verdad la realidad del día a día, y los problemas, si los hay, pues los conoce in situ, ¿no? Explicaba el gerente que su objetivo es conocer la realidad de la atención primaria de primera mano. Lleva apenas 15 días en el puesto y ya ha realizado varias visitas y seguirá así hasta completar toda el área, ya que cree que es esencial conocer qué piensan los ciudadanos, los profesionales y los dirigentes, conocer las necesidades y las expectativas. Hacía un balance muy positivo de la reunión mantenida en el centro de salud. En ella han recogido toda la información sobre los problemas que este tiene en la actualidad, como dijo la UME o la atención telefónica. ¿Qué hago yo aquí hoy? Bueno, pues ¿qué hacemos nosotros hoy aquí? Conocer la realidad de la atención primaria en primera mano.
Los papeles son muy buenos, los papeles nos dicen que la calidad asistencial, los números de la calidad asistencial son adecuados, el número de profesionales es adecuado, que no se nos olvide que ese centro es un centro de salud, dos pediatras, atención a drogodependencias, planificación familiar, psiquiatría, radiología, es decir, que es un centro de salud potente, poderoso, ¿vale? Pero porque cuando se planifican las cosas pensando en los ciudadanos, pues salen esas cosas. Les gustará más o tendremos más dificultades a la hora de planificar, pero esas son las realidades. Entonces, yo provengo de la gestión, pero soy médico de un hospital. Entonces, la parte que se siente como más alejada de los centros de decisión es la atención primaria. Y yo llevo 10 días en mi puesto, 10-15 días, y ya hemos visitado siete centros de salud, las unidades medicalizadas, el centro coordinador del 112, el CEDES, es decir, hemos visitado el 50% de la red asistencial. Y el 25% de los alcaldes, porque la visita es institucional, pero también es una visita de trabajo. El alcalde, los alcaldes o las personas en las que deleguen son los presidentes de los consejos de salud de zona. Y para nosotros, para esta organización, no para el área de salud, que en definitiva somos una parte del SES y una parte de la Junta de Extremadura, es importante conocer qué piensan los ciudadanos, qué piensan los profesionales, qué piensan las asociaciones, de qué hacemos, de cómo lo hacemos y de qué tenemos que hacer. Por tanto, eso es el primer objetivo que teníamos con además de la presentación oficial institucional, el primer objetivo que tenemos con el ayuntamiento. Es un ayuntamiento que además sobra porque ya está hecho. Por tanto, casi agradecer que se hayan adelantado a esa situación y decir que ahí vamos a estar pues para conocer personalmente las necesidades y sobre todo las expectativas. Las expectativas no aparecen en ningún papel. Solo se conocen si estás al lado de los profesionales. La reunión con el centro de salud ha sido fantástica. Creo que ha sido la más numerosa. Creo que ha sido la más numerosa de todos los centros de salud. Y no porque sea el centro más grande, sino bueno, porque es el centro, un centro que han dicho, bueno, vamos a ver qué quieren este equipo directivo y bueno, y hemos recogido lo que ellos han querido. Lo que ellos han querido decirnos. Problemas con la UME, problemas con el teléfono, que ya nos lo han transmitido ellos y también nos lo ha transmitido el alcalde, porque si hay un alcalde que conoce la realidad de sus vecinos es él, y ya nos lo habían transmitido los dos, y en el mismo tono y de la misma manera. Oye, vamos a hacer algo, y así lo vamos a hacer, bien con más números de teléfono, bien con una centralita inteligente, bien con una campaña divulgativa del teléfono 901, pero bueno, los pueblos son como son y tienen sus mecánicas. Pero bueno, quizás también en alguna de las actuaciones del plan de salud pues podemos abordar el cómo se utilizan los recursos sanitarios, incluido el teléfono. Bien, son temas que se consiguen averiguar porque vienes. Se consiguen averiguar porque vienes. Nos quedan otros tantos centros de salud y otros tantos presidentes de consejos de salud de zona y buscar herramientas, insisto, de captación de la información distintas a la que ya tenemos habitualmente, que es los buenos directivos que tiene esta área de salud, que hay que decir que después de todo el revuelo mediático sobre el equipo asistencial es exactamente el mismo, el director asistencial, la directora de primaria, el director especializada, los directores, el mismo. Como equipo de área he tenido que cambiar lo que había decidido irse, que eran dos personas, punto. Es decir, que las cosas inciertas tienen las piernas muy cortas. Entonces, este es el equipo, somos lo que somos y venimos a prestarnos a lo que digan los profesionales y lo que diga el Consejo de Salud, que para nosotros es muy importante. Hay que decir también que en este área no hay Consejo de Salud de área, no lo hay. Bueno, no voy a decir que nunca lo haya habido, porque no lo puedo asegurar. Lo que sí sé es que yo he tratado de reunir a tres órganos de participación vitales para el área. El Consejo de Salud de Área, la Junta de Personal y la Junta Técnico Asistencial. Ninguno de los tres está constituido.
No, digo del área. El del área de salud, porque mi responsabilidad es el área entera. Por tanto, si me quiero reunir con los, si me quiero reunir con los sindicatos, pues no tengo junta de personal. Si me quiero reunir con los profesionales, no tengo junta técnico asistencial. Y si me quiero reunir con los agentes sociales del área, no tengo consejo de área. En fin. Tendremos que hacerlo. No, ahí somos uno más, como tú bien sabes. Los consejos de salud de zona los presiden los alcaldes o personas en quien deleguen. Es decir, sois vosotros, el consejo de salud de área lo presidirá quien lo tenga que presidir. Y la junta de personal no tengo nada que ver con ella, son los, bueno, como aquí o como en cualquier otra administración. En fin, nada que objetar al trabajo que se ha hecho hasta ahora por parte ni de unos ni de otros. Los directivos hacemos nuestro trabajo y a partir de ahora hacerlo de otra manera. La Cámara de Comercio oferta dos nuevos cursos para jóvenes desempleados inscritos al programa de garantía juvenil. Los cursos se han presentado esta mañana en el vivero de empresas de nuestra localidad. La responsable delegada de la Cámara de Comercio de Zafra, Elena Luján, estuvo acompañada por la concejala de Promoción Económica y Empleo, Águeda Antúnez. La concejala agradecía a la Cámara de Comercio que cuente con el Ayuntamiento para la organización de estos cursos que consideran muy importantes, ya que van dirigidos a un colectivo vulnerable como los jóvenes. El motivo de la presente rueda de prensa es para darle difusión a una serie de iniciativas en materia de formación que va a llevar la Cámara de Comercio y le agradezco que cuente con la colaboración y la cooperación del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, porque para nosotros es muy importante el colectivo con el que van a trabajar, que es el colectivo joven, concretamente el colectivo que está inscrito en el Sistema de Garantía Juvenil. El desempleo en este colectivo es muy alto y toda la formación que pueda mejorar la empleabilidad de nuestros jóvenes, pues bienvenida sea. Entonces, ella va a pasar a explicar la batería de medidas formativas que van a llevar a cabo próximamente. También pues a lo largo de este año supongo que si detectamos otras necesidades formativas que tanto empresas como los propios jóvenes demanden para mejorar su empleabilidad, pues podremos llevar a cabo junto con la Cámara de Comercio aquí en la localidad y en nuestra comarca. Elena Luján explicaba que la Cámara de Comercio está lanzando una serie de cursos de formación para jóvenes de garantía juvenil, cursos financiados por el Fondo Social Europeo. Estos cursos son de vigilante de seguridad y de actividades con personas con Alzheimer y tercera edad. Ambos se desarrollarán en el vivero de empresas de Villafranca. Precisamente hoy se ha realizado un llamamiento a través de SMS para que los jóvenes inscritos en garantía juvenil acudiesen a una charla informativa y así los interesados podrían inscribirse directamente. Desde Cámara de Comercio se está desarrollando con Fondo Social Europeo la formación para los jóvenes. Los jóvenes garantía juvenil son jóvenes que en el día anterior, los han modificado a partir de diciembre, no hayan estado trabajando ni estudiando. Entonces se le da acceso a una cualificación. Inicialmente la formación consta de una formación troncal de 65 horas, donde se les forman en habilidades sociales y empleabilidad para habilitarlos un poco y capacitarlos a la búsqueda de empleo. Una parte de informática, dependiendo la formación específica que luego vayan a adquirir. Conjuntamente con el Ayuntamiento de Villafranca y también a través con Diputación de los Centros de Desarrollo se está trabajando en la capacitación no solo de estos jóvenes sino del resto de jóvenes, y entonces lo que se ha decidido ha sido con grupos de trabajo pues decidir qué formación cada organismo que vamos recibiendo fondos podemos adaptarla para hacerla más específica y sacarla conjuntamente con todas las instituciones. Desde Cámara de Comercio hemos decidido en esta zona sacar vigilantes de seguridad y Alzheimer, actividades con personal de Alzheimer y personas de la tercera edad. Son actividades unas formaciones que duran 90 horas, de vigilantes de seguridad presencial y 90 horas online. Vigilantes de seguridad, lo que se
haces capacitar al joven para que luego se presente a los exámenes trimestrales que hay, los más cercanos del Ministerio en Sevilla, y ya pueden ejercer como vigilante de seguridad, porque consideramos que es una capacitación que directamente los puede llevar al mercado laboral. Y Alzheimer y actividades con personas de la tercera edad, consideramos que, dado los centros de día, los centros de ayuda a domicilio, los diferentes centros que tienen los ayuntamientos, pues es un complemento al sociosanitario y a la ayuda a domicilio, pero también es un inicio para gente que en este periodo se quiera acceder posteriormente a través del SESPE, de las diferentes entidades que puedan sacar lo que son los certificados profesionales. Invitamos a todos los jóvenes que bien a través del vivero de Villafranca o bien también a través del ayuntamiento, pues bueno, se informen de estas actividades y bueno, sigan informándose del resto de actividades que se van a hacer en la comarca. Digamos que estos cursos llevan dos fases. Una primera fase que se llama formación troncal, donde se da una formación común a todos los jóvenes, y luego ya hay una formación específica donde ya ellos pueden hacer bien Alzheimer, vigilante de seguridad, y bueno, luego hay otras más formaciones. Son independientes, pero intentamos hacerlo conjuntas para que no haya un parón. Las personas interesadas en inscribirse pueden hacerlo a través de la página web de la Cámara de Comercio, en el propio vivero de empresas o a través del teléfono 616-0747-85. El sábado pasado, AMUS presentó en su hospital de fauna salvaje la campaña Muladares Sociales 2 y realizó una posterior visita al muladar ubicado en la cepa de la Sierra Grande de Hornachos, donde se liberaron dos milanos reales y un buitre leonado recuperado por ellos. Esta ha sido la razón principal por la que hemos estado con uno de sus integrantes, que nos ha hablado de este proyecto de la siguiente manera. Bueno, pues Muladares Sociales es un intento, bueno, esta es la segunda fase, es un proyecto financiado por la Fundación Biodiversidad. Se comenzó el año pasado con la primera fase y consistió en la construcción de un muladar, que es un punto de alimentación para aves necrófagas, carroñeras amenazadas, que está situado en la Sierra de Hornacho, concretamente en una finca cedida por un particular, una finca privada. Y paralelo a ese muladar, con la connotación social, va un poco ligada al trabajo de concienciación y de educación que se realiza también paralelamente, intrínseco en el proyecto, con el sector ganadero, sobre todo, ¿no? Estamos intentando trabajar con las cooperativas, con los mataderos de la zona, para que esos restos se depositen de cadáveres, se depositen en el muladar. Intentar, pues, de esa forma recuperar el modelo tradicional, ¿no?, que ha sido toda la vida, pues, abandonar el ganado una vez que se muere en el campo, en lugar de ser incinerado, ¿no? Todo esto viene a consecuencia de las distintas enfermedades que ha tenido el ganado en los últimos años, que es más conocida como crisis de las vacas locas en su día, lengua azul, etcétera, etcétera. Y la idea es, pues, recuperar esa tradición y ese uso de animales muertos, que se destinaban a los buitres, hacerlo de forma controlada sanitariamente, ¿no? Antonio nos ha hablado de qué tipos de enfermedades han impedido que el ganado que iba falleciendo no se donase a los muladares como ocurría en el pasado. Sí, exactamente. La crisis de las vacas locas y todas estas enfermedades de transmisión en el ganado, pues provocaron un cambio en la legislación, y se decretó por ley que no se podía dejar ningún resto de ganado en el campo, ¿no? Con los problemas que eso conllevó hacia las aves carroñeras, que se alimentan tienen ese alimento, ¿no? Esto a su vez estuvo provocando también, en cierto modo, épocas de hambruna entre los buitres, y en el centro nos ingresaron un montón de buitres, demasiados, que venían de haber recorrido un montón de kilómetros sin encontrar comida, ¿no? Entonces, pues, intentamos hacerlo de forma controlada sanitariamente por eso. Ante este panorama, las aves carroñeras acudían a los vertederos, entre otros sitios, con la intención de alimentarse de restos orgánicos, a la vez que se exponían a otras nuevas amenazas. No, hombre, los buitres, el problema, la ventaja que tienen los buitres es que son, las necrófagas tienen un digestivo que acepta casi todo, ¿no? Entonces, solamente lo que pasa es que al entrar ellos a comer en vertederos de basura, pues van precisamente porque hay restos orgánicos, ¿no?, que son un alimento para ellos, pero allí tienen una serie de peligros
tanto en el acceso a esos sitios que son más humanizados, como en otros tipos de contenidos que puede haber allí mezclados que pueden ingerir y si les pueden dar problemas, ¿no? Y otra cosa que estaba provocando esta falta de alimento en los buitres, aparte de su muerte o ingresar en los centros de recuperación totalmente caquésico y en estado crítico, se han provocado varios ataques a diferentes especies de ganado, sobre todo cuando están las parideras, que están en un momento muy crítico, pues sí que ha habido algunos ataques de buitres, ¿no?, a ganado vivo, entonces provocado por eso, por la falta de alimento, claro. No es una costumbre normal en las aves carroñeras. Sobre el apoyo económico que la Fundación Biodiversidad ha prestado a AMUS para la construcción del muladar primero y el mantenimiento posterior, Antonio ha dicho esto. Sí, en la primera fase apoyó económicamente la construcción del muladar y se inició una primera campaña con los ganaderos de la zona y de las fincas y mataderos que se han adscrito al proyecto, y el apoyo fue económico. Y en esta segunda fase también hay un apoyo económico en el que se intenta mantener ese muladar e intentar hacer, pues, seguir haciendo esa labor de conciliación con los propietarios. ¿Qué es lo que pasa? Que en muladares sociales, esta sería como un inicio del proyecto en el que se está intentando asentar unas bases para lo que queremos que sea una estrategia intercomunitaria a nivel nacional y europeo con el tema de los buitres, ¿no?, y que las carroñeras. Concretamente aquí en Extremadura y concretamente aquí en el sur de Extremadura, la provincia de Badajoz, nuestra idea es diseñar una red de muladares en los que se puedan distribuir por los diferentes corredores biológicos que tienen los buitres y las necrófagas, y destinado en mayor medida a las especies más sensibles, que son el buitre negro, la limoche, el águila imperial y otras rapaces que se benefician de ese punto de alimentación, ¿no? Los dueños de las fincas en las que se construyen muladares obtienen dos tipos de beneficios que Antonio ha explicado de la siguiente manera. Bueno, pues hay dos beneficios claros. Uno de ellos, evidentemente, es el beneficio económico, porque aunque esta actividad de hacer esta infraestructura que se requiere para hacer un muladar, que son un perímetro de X hectáreas vallado legalmente, hay una serie de normativas, para hay una legislación al respecto, y aunque eso se suponga una inversión, que también por otra parte se puede buscar financiación y subvenciones que hay ahora mismo vigentes para ello, pues aparte de ese beneficio, esa inversión que va a tener, ellos luego van a ahorrar un dinero en lo que es la recogida y seguros de ganado, ¿no?, que tienen por obligación ahora mismo que tener contraído si no tienes muladar. En cambio, si tienes tu muladar, pues todos esos restos de ganado pueden ir destinados al muladar. Y luego, evidentemente, el riesgo sanitario, a nivel sanitario, es mucho menor. Hay que tener en cuenta que los camiones de recogida pues van de finca en finca y pueden ir propagando posibles focos de enfermedades, ¿no? Y con esta, digamos que no sale nadie ni entra nadie de la finca. Es un método mucho más natural y se disminuye mucho el riesgo de propagación de enfermedades, ¿no? En relación a la campaña de sensibilización dirigida a la población sobre la supervivencia de las aves necrófagas, Pini nos ha contado qué actividades pretenden realizar en el muladar. Sí, el objetivo final es intentar que el muladar, pues de ahí el nombre muladar social, sea intentar, pues, hacer el mayor número de actividades aprovechando ese punto de alimentación, ese lugar, ¿no?, que se ha creado. Por una parte están los estudios de investigación que se van a realizar con capturas, marcajes, análisis de... Hay que tener en cuenta que estas aves se alimentan de restos ganaderos y de cerdos, de ovejas, de vacas que están hasta arriba de antibióticos y antiinflamatorios. Puede ser que estén provocando algún tipo de daño a más largo plazo, ¿no? Entonces hay un proyecto de investigación ahora mismo que está comenzando a nivel nacional para hacer ese tipo de estudios. También se le está dando una orientación social en el sentido de que se habilitan unos espacios dentro del muladar para que puedan fotógrafos profesionales meterse a realizar fotografías, observatorios a una distancia prudencial, con un guía que vaya explicando a la gente, a los niños, a la gente que se acerca al muladar, y ver con el telescopio, los prismáticos, el funcionamiento del muladar, las especies que entran, sus amenazas. Entonces, intentamos en cada muladar hacer esta infraestructura, que sería un poco el objetivo final, y poder, pues, así hacer conciliación, hacer educación, investigación y, por supuesto, aparte de darle con malos buitres, ¿no?
Además, AMUS está trabajando en nuevos proyectos en este inicio de 2017, así como en la búsqueda de nuevas fuentes de financiación. Bueno, pues andamos, aparte del de Muladares, que es estamos ahora mismo en la segunda fase, pues se han iniciado nuevos proyectos y se están intentando abrir líneas con fundaciones a nivel europeo. Seguimos, aparte, bueno, desde el año pasado AMUS es miembro de la UICN, y bueno, pues estamos intentando establecer una serie de redes y de contactos para hacer proyectos de educación, de concienciación, de conservación. Y uno de los más novedosos ahora mismo es pues un proyecto que tenemos de formación y de investigación con el Centro de Cirugía de Mínima Invasión de Cáceres, en el que intentamos pues establecer nuevas técnicas para recuperación de fauna, que pasan pues por la utilización de factores de crecimiento, cultivo de células madre. Son proyectos de investigación y pruebas que se están haciendo, ensayos muy interesantes que se han hecho en humanos, pero no se han aplicado a fauna salvaje en ninguna parte del mundo, ¿no? Entonces pues están viniendo diferentes investigadores del centro y el equipo veterinario de AMUS se ha desplazado allí varias veces para hacer este tipo de ensayos y de pruebas, ¿no?, con pacientes de aquí del centro. Y bueno, pues intentando abrir líneas nuevas e intentando pues buscar fuentes de financiación nuevas. Y la tercera jornada de la Semana Cultural del Instituto Meléndez Valdés ha estado copada por multitud de actividades, como han sido la visita de los alumnos de latín y de griego de segundo de bachillerato a Mérida para ver los monumentos romanos, o más cerca, como ha sido la visita al Museo de Villafranca. También ha habido actividades sobre elaboración del currículum vitae y yacimientos de empleo, una mesa redonda conjunta entre la Guardia Civil, la Policía Local y los bomberos para hablar de las salidas laborales de estas profesiones, así como otra también con el mismo objetivo de las Fuerzas Armadas. A partir de las 12 se ha desarrollado otra actividad llamada Emprendimiento, Idea de Negocio, Crear una Empresa, Ayudas y Fuentes de Financiación. Esta actividad volverá a desarrollarse por la tarde de 4:30 a 6, pero con otro grupo de alumnos. Además, y como en anteriores días, ha habido talleres de teatro a cargo de Francisco Blanco y charlas sobre el consumo de drogas de Amadrovi. La jornada de hoy, miércoles, la cerrará un taller de jabones que se elaborará en el laboratorio de química y que va dirigido a ESPA y a bachilleratos nocturnos. Ya mañana se celebra el Día del Centro y el Encuentro Bilingüe, como es habitual por estas fechas. A primera hora de la mañana, a las 9 en concreto, se celebrará la tradicional carrera popular en el Parque Público. Tras ello, se ofrecerá un desayuno de chocolate con churros a todos en la pista de baloncesto. A partir de las 10 habrá una exhibición de coches teledirigidos en la pista que está frente al instituto. Por otra parte, a partir de las 10:15 se celebrarán distintas actividades de jardinería, de exposición del trabajo que realizan en el centro de formación. También habrá futbolines, campeonato de cuatrola y partidos simultáneos de ajedrez. Y a la misma hora se desarrollarán talleres de biología, de marcapáginas, abalorios, mandalas, pulseras de hilo, cordones para el pelo y desencuadernaciones, así como de robótica. En el gimnasio habrá parkour, escalada y rappel, y el juego de las cajas y también el de puente de monos. Más tarde, en la pista principal y a partir de las 11, habrá béisbol y campeonato de bocha. Después, a las 11:30, se celebrará una clase de bachata y un concurso de disfraces. Más tarde, desde las 12 hasta las 3, en el patio de la entrada, se celebrará el habitual concurso de perros, a la par que habrá juegos tradicionales como repión, bolindres o pincho, entre otros. A esa misma hora también habrá karaoke en el salón de actos, y a la 1 de la tarde se disputará la final del torneo de fútbol sala, y a las 2 se ofrecerá la paella por parte de la AMPA sobre la carpa ubicada en la pista de baloncesto. A la misma hora también habrá comida de barbacoa para profesores e invitados en la zona de la escalera metálica, donde estará ubicada otra carpa y donde se celebrará el concurso gastronómico de EPA. Respecto a la programación del encuentro bilingüe, los alumnos participantes llegarán a las 9 y tras desayunar los recibirá el alcalde de Villafranca, tras lo que se celebrarán las distintas actividades. Serán diferentes talleres, también sobre las 12
Y sobre las 12:30, queremos decir, finalizará el encuentro bilingüe y podrán participar los alumnos en las distintas actividades del día del centro, si así lo desean. Llegarán institutos de diferentes puntos de Extremadura, tanto de Badajoz como de Cáceres, como también de algunos puntos de Andalucía. Y en el apartado deportivo, la selección española de atletismo ha convocado a 34 atletas para el Campeonato de Europa de Pista Cubierta 2017, que se celebrará del 3 al 5 de marzo en Belgrado. Entre ellos está incluido un nombre propio para Villafranca, el atleta del CAPES, Sergio Paniagua, que compite en 1.500 metros lisos. La marca de 3:43.91 que Sergio realizó en la pista madrileña de Gallur y al buen Campeonato de España Absoluto realizado el pasado fin de semana en Salamanca, aunque dando cuarto a una milésima del bronce, le han servido para conseguir el billete para esta importante cita del atletismo. La SP Villafranca vuelve a jugar en el campo municipal el domingo frente al Llerenense a partir de las 5 de la tarde. El equipo amarillo es séptimo clasificado a 3 puntos del primer puesto que da acceso a disputar la fase de ascenso a tercera división. Por ello, los de Mariñas van a necesitar el apoyo de su público y aprovechando que se celebran los carnavales, su junta directiva ha elaborado una iniciativa en la que quien asista disfrazado al partido no tendrá que pagar los habituales 5 euros del coste de la entrada. Así nos lo ha contado su presidente en visita a los estudios de Villafranca Televisión. Que este fin de semana tenemos un partido importante con el Llerenense. Podemos meternos cuarto y aspirar al ascenso, a la promoción de ascenso, que estamos ahí entre saliendo y entrando en la promoción de ascenso y que queremos el apoyo de toda Villafranca. Va a ser una entrada libre y gratuita a todo el mundo. Y vamos a hacer diferentes cosas como actuaciones de charanga, chirigota, vamos a poner una pantalla para que la gente pueda ver también el fútbol de primera división, que es un partido que nos cae un poco mal, que es el Atlético Madrid-Barcelona, y bueno, y vamos a intentar que llenar el campo. Hemos estado conectando con las murgas y tal, y van ahí animando durante todo el tiempo, van a estar allí todo el partido. Pero no será esta la única iniciativa que hará la SP Villafranca para contar con más público en sus partidos en casa. También llevarán a cabo estas otras. Hemos estado dando también entradas en el colegio, en los colegios, y lo estuvimos haciendo el año pasado y vamos a volver a hacerlo este año. Lo hicimos los últimos partidos, porque si no, bueno, sería una discriminación un poco al socio que está allí, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hacer cosas, promociones a partir de ya, de cuando queden 4 o 5 partidos, empezaremos a hacer promociones de estas. Los colegios, si vamos a hacer en la siguiente jornada, vamos a dar entradas a los colegios para que venga un familiar con el niño gratis, ¿vale? Además, hemos aprovechado la ocasión para preguntarle a Cipri por cómo han transcurrido los primeros meses de la Junta Directiva desde que fuese elegida el pasado verano. Así nos ha hablado de ello. Bueno, pues nosotros, la última vez que estuve aquí, estuve plegando un poco por encima. Nosotros hemos trabajado con mucha ilusión. Hay una directiva con una ilusión enorme, nueva, que están trabajando muy bien. De hecho, no vamos a pasar apuros económicos ninguno este año, gracias a Dios, ¿no? Llevamos ya 2 o 3 años así. En lo deportivo, bueno, hicimos unos fichajes, hemos intentado hacer otros fichajes que no han salido a cabo en estas últimas semanas, que han sido fichajes del líder Zafra, que ya teníamos fichado a tres jugadores más, incluso con la firma hecha, con todo hecho, pero bueno, al final el líder Zafra ha seguido y han tenido que volver porque era con ese compromiso. Hemos fichado a un jugador, que es Serván, que nos ha venido de Perla, un jugador que viene de Valdivia, tercera división, había estado anteriormente con nosotros, y estamos dentro de los objetivos que queríamos, estamos dentro de los objetivos de intentar estar en la fase de ascenso. Esta semana pasada hemos estado cuarto, ahora estamos séptimo, pero estamos con opciones a estar en la fase de ascenso. Por otra parte, el presidente de la SP Villafranca nos ha dado las claves que a su juicio han hecho que esta temporada los resultados del equipo hayan mejorado. Bueno, pues yo creo que ha habido más la ilusión que hemos tenido la nueva junta directiva, que tenemos bastante ilusión,
Y bueno, el cambio de entrenador, Mariña también ha estado funcionando bien con nosotros y funciona bien con nosotros. Los jugadores que han venido de fuera, los chicos, chavales estos de La Puebla, de Zafra, que también han funcionado bien. Y bueno, se ha dado un cúmulo de condiciones y de cosas que al final hace que podamos estar ahí, ¿no? Y eso que los árbitros no nos han favorecido, aunque es un tópico, pero vamos, llevamos 11 puntos de menos de lo que teníamos que llevar, seguro. Bueno, intentaremos este año, lo hicimos con vista a dos años, intentar estar en tercera división, por lo menos intentarlo. Si nos sale este año, pues bienvenido sea. Que no, pues tendremos que probar el año que viene y estamos ya incluso planificando la próxima temporada. Por último, Cipri nos ha dicho que cree que pasará finalmente con el partido ante el Fornacense, que se suspendió a falta de pocos minutos para su finalización cuando el marcador era de 2-2. No lo saben ni ellos, nos han dicho nosotros que decidamos nosotros qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué vas a hacer ahí? Pues darle empatado el partido y ya está, es lo que vas a hacer, y que nos den el punto, porque otra cosa no puedo hacer. Eso fue un agravio total a nosotros, pero que pues ahí no puedo hacer nada. Pero bueno, tanto eso como todo lo demás que hemos hecho, que nosotros hemos documentado con un vídeo todo lo que hemos reclamado. Y al final nos da la razón, pero ya está quitado, los puntos no vuelven, nos quitan la tarjeta, nos dicen que sí, que eso está, pero los puntos se han ido. Recientemente se celebró la segunda jornada de la Liga Triatlón Divertido Judes Menores bajo la modalidad de Duathlon Cross en un exigente circuito ciclista en el que compitieron 24 triatletas de las categorías inferiores del CAPES. En él se consiguieron 8 podiums a nivel individual, entre los que destacan los primeros puestos de Daniel Castro por Benjamín masculino, Claudia Madroñero, Benjamín femenino y María Castro, Alevín femenino. La tercera jornada del Triatlón Divertido Judes Menores 2017 se celebrará en Villafranca de los Barros el próximo día 18 de marzo, también en la modalidad de Duathlon Cross. Y vamos finalizando, hablamos de las buenas temperaturas de las que estamos disfrutando durante esta semana. Según la Agencia Estatal de Meteorología, para hoy se esperan máximas de 20 grados y mínimas de 5. Para mañana y para pasado suben ligeramente, las mínimas pueden llegar a los 7 grados y las máximas van a estar en torno a las del día de hoy, si acaso con una ligera bajada de 1 grado, y así se van a mantener también de cara al fin de semana. Y bien, así de esta manera finalizamos este tiempo de información. Saludos, que pasen ustedes una buena tarde. Nos vemos mañana.